Hey, saludos, prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el Xiaomi Mi 8 Lite. Tiene una opción que es estabilización activada, no sé, veo aquí que pega como tirones. No sé si la grabación será muy buena. Vamos a caminar un poco. Vamos a panear un poco. Tenemos opción de pausar, parar la grabación y tomar fotografía. Si queremos poner el flash, tenemos que parar la grabación, algo que no me gusta. Pausa, y ahora vamos a probar lo que es el autoenfoque. A ver si se nos da bien. Vamos a ver, bastante bien. Ahora le ha costado un poquitín. No es que sea el mejor autoenfoque que haya. Ahora, como veis, está desenfocado el fondo. Ahora otra vez. Podemos hacer pausa. Vamos a girar un poco. Vamos a hacer zoom. Vamos a enfocar aquí mismo. Vamos a poner aquí un punto fijo. Y devolvemos. Bastante bien. Comentaros que en mi Instagram, @geekstelevisión, vais a poder ver fotografías tomadas con este smartphone. Vamos a ver. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a probar ahora la cámara delantera y también por la noche. Un saludo. Hey, saludos. Prueba de grabación con la cámara delantera del Xiaomi Mi 8 Lite. Si giro la pantalla, hay muchos momentos en que no puedo ver la pantalla porque es una IPS y tengo gafas polarizadas, pero dependiendo del ángulo que le des sí que se llega a ver, algo bastante curioso y que en muchos teléfonos con este tipo de pantallas pues no pasa. Algo que es bastante bueno, ya que si coges bien el ángulo pues puedes verlo más o menos bien en vertical. ¿Esto no tendrá autoenfoque? No, me imagino. Vendrá todo a foco, como es de esperar. Tenemos la opción de hacer fotografía, parar y hacer pausa. No tendrá estabilización, me imagino. Solo permite grabar a 1080x30 en esta cámara, como es normal en la gran mayoría. Pero bueno, creo que puede valer. Bueno, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, lo compartéis con vuestros amigos y redes sociales, y si cuando suscribáis, activar la campanita. Vamos a probar ahora por la noche a ver qué tal se defiende. Un saludo. Pues vamos con la prueba de grabación a 1080x30. No tengo puesto el flash, tengo que encender, tengo que parar la grabación, pero podéis verlo en la grabación que he hecho a 4K, que la tendréis en una etiqueta, y también al final del vídeo, para poder ver qué tal ilumina. La verdad es que aquí tenemos ahora una luz amarillenta. Ahora se ha hecho un poco más blanquecina. Es más anaranjada de lo que se ve, por lo menos yo veo en pantalla. Tiene puesta la estabilización. Vamos a ir caminando. Y tenemos pues la opción de pausa, tomar fotografía y parar la grabación. Vamos a hacer pausa. Vamos a probar el zoom, vamos a enfocar ahí el árbol de Navidad. Vamos. Bastante bien. Vamos a caminar un poco más y vamos a hacer la prueba de autoenfoque. Que en la grabación a 4K, si lo veis, cuando activas la luz se nota. Vamos a caminar un poco. Tengo que sujetar bien el móvil. Ahora he quitado el zoom. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Bueno, parece que sí. Parece que le quita iluminación al fondo cuando enfocas el objeto. Vamos a caminar y intentar enfocar. Y parece que sí, la verdad que sí. Bueno, pues ya me decís. Ya, por último, desearos feliz Navidad a todas y a todos. Que lo paséis muy bien, un abrazo. Y no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo. Pues vamos con la grabación con la cámara delantera. Vamos a cambiar un poco. Tenemos la opción de hacer pausa, de fotografía y parar el vídeo. Como habéis visto antes, pues no tiene opción de autoenfoque ni nada de eso. Solo graba 1080 y me imagino, como veo, que no hay estabilización. Bueno, pues vamos a ponernos por aquí que hay más luz. Es bastante amarillenta, aunque veo que aquí la hace bastante blanca. Sí.
la hace más blanca de lo que realmente es. Y bueno, pues vamos a girar un poco. Me mareo. Y bueno, pues ya me queda desearos una feliz Navidad a todas y a todos. Que lo paséis muy bien con vuestras familias, con vuestros amigos. Y os envío un abrazo desde Geeks Televisión. Y no olvidéis, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal y cuando lo hagáis, activar la campanita y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.